Hola, hola, buenos días, tardes, noches para el canal Ex Mormones. Aquí estamos otro domingo más compartiendo otra historia, otra experiencia de una historia de un amigo que nos llama desde Argentina. Su nombre es Fernando. Puedo hasta adelantar hasta ahí y luego ya entramos en materia para que nos comparta su historia. Él está en Formosa, Argentina, me parece, ¿verdad, Fernando? Hola, Fernando. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por ponerte en contacto. Te agradecemos la disponibilidad de compartir con nosotros tu experiencia. Y bueno, quería preguntarte ¿cuándo conociste la iglesia? Bueno, muchísimas gracias también. Bueno, yo conocí la iglesia en octubre del año pasado. Yo tenía que esperar un correo en mi casa y estaba todavía durmiendo eran como las 10 recién de la mañana. Claro. Y escucho aplausos y me levanto rápido, vivo por un pasillo. Me levanto temprano y encuentro dos misioneras en mi puerta. Oh, qué Y a una interesante. misionera, ya hace unos días la había visto, ¿sabes? En una esquina. Y me sorprendí que estaban en mi casa. Y bueno, Claro. compartí con ellas ahí algunos testimonios. Y bueno, ese fue el primer día que vinieron a mi casa. Fue en octubre del año pasado. Sí. Bueno, recomendadas por alguien, tal vez, o cómo se presentaron así, sin más, sorpresivamente. O sea, sorpresivamente, yo después de eso, a medida que pasaron los días, le pregunté a una de las misioneras, porque siempre suelen cambiarse. Sí. Y le dije, ¿cómo se le ocurrió buscarme a mí? Le dije. Y me dice, no, nosotros íbamos buscando, así, aplaudiendo casa por casa. Ah, qué Entonces ahí fue que me interesante. buscaron. Sí, bueno. Sí, interesante. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste de investigador? ¿Te dieron las charlas y todo eso y te llegaste a bautizar? No, ¿cómo era? En noviembre, 16 de noviembre fue mi bautismo. Ah. Yo, sí. Muy Y bien. fue todo. Al principio no me creí, o sea, no fue fácil de que me convenzan. Sí. Y bueno, había dos misioneras que eran de Estados Unidos y una se cambió en noviembre y ya se fue. Claro. Y para misiones y vino una de Guatemala. Ah. Y bueno, poquito días después de conocernos también, bueno, vino con dos élderes a mi Sí. casa. Y Ah. bueno, Claro, porque si sí. son dos chicas es más difícil que entren en la casa de un chico solo, ¿no? Bueno, o estarías con No, toda no, tu familia. no. Afuera, sino que lo atendía en el pasillo, pero afuera, Ah, no claro. entraba. Y bueno, o sea, eran dos élderes con dos hermanas de la iglesia. Y bueno, cuando yo no, o sea, cuando no era miembro todavía y no asistía mucho a la iglesia, porque no conocía mucho, solían venir casi todos los días a mi casa. Claro, qué Bueno. interesante. Sí, ¿y al final te bautizaste tú solo o con tu familia? No, yo solo me bauticé. Tú solo. Mis padres medio que muchos no lo saben. Mi mamá creo que sí, no recuerdo bien si le dije, pero yo fui el único. Claro. ¿Y qué es lo que más te gustó de esos primeros contactos con la iglesia, el ambiente? ¿Te gustaba el ambiente? ¿Te gustaba cómo te trataban las personas? ¿Cómo fue? Sí. Me gustaba mucho una parte del libro del Mormón, un versículo. Y después, bueno, los misioneros que me caían bien.
algunos miembros también, lo lindo que era la iglesia, y que también yo decía que como hay muchas cosas que se dicen, por ejemplo, estamos en la iglesia verdadera. Yo pensaba que era verdadera, porque antes de unirme, la razón de unirme fue porque sentía algo. Cada vez que iba a dormir y eso, entonces yo decía, ah, debe ser verdadera. Y bueno, Te y así transmitía pasó. paz, tal vez te transmitía paz, Sí, me tranquilidad. gustaba. Sí, el Me gustaba ambiente mucho. en general. Ajá, muy interesante, sí. ¿Y cuánto tiempo permaneciste de miembro? Y permanecí y hace 5. Sí, 5 meses. 5 meses. Ah, mira, sí, poquito tiempo, la verdad. Te bautizaste rápido y permaneciste poco tiempo, digamos, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero sí, que suele ser es bastante usual que pase eso, ¿no? ¿Y por qué 5 meses? ¿Qué pasó a los 5 meses que te desencantó tal vez, o tal vez tuviste alguna historia así que nos quieras compartir el motivo por el que te alejaste? ¿Qué pasó? Bueno, veo tus videos y la de pesquisas mormonas. Al principio no creía en lo que se decía, pero a través de eso empecé a investigar más y me di cuenta cómo se esconden muchas cosas malas. Por ejemplo, se esconden mucho abuso, muchas cosas malas. Y no sabía en qué iglesia me metí porque también vi que había o sea, que esta iglesia fue creada solamente por un hombre, o sea, que tuvo más de 20 mujeres y eso era un pecado. Entonces, y más, y no solamente eso, sino más cosas quería, o sea, seguía investigando y yo decía que por ahí ellos querían, lo único que querían de nosotros era plata, dinero. Pues sí, en el fondo estabas muy bien encaminado entonces a abrir los ojos, sí. Y Es bueno, lo que pero dices tú, ¿no? Que ellos esconden muchas cosas, pero muchas cosas malas, pero gracias a Internet esas cosas ahora son más difíciles de esconder, ¿no? Es la ventaja que tenemos, no los exmormones por ser exmormones, sino que la ventaja de la verdad, ¿no? Que sale a la luz, que no pueden conservar esta mentira mucho tiempo, la verdad. y no solamente fue eso. Por ejemplo, como conocí a estos misioneros, yo pensaba que iban a ser grandes amigos míos. Me pasaron sus cuentas de Facebook, todo. Y yo confío mucho que eran buenas personas. Y que a través de eso, bueno, sentí que tenía que ser miembro de la iglesia, que ellos iban a ser grandes amigos y que yo le había prometido que los iba a ir a visitar en cada país. Y bueno, después de que pasó con todo esto del coronavirus, todos regresaron todos a sus países. Claro, los tuvieron Y que mandar. les mandé mensaje a cada uno, solicitudes. Por suerte con dos suelo mantener contacto solamente. Mira, sí. Uy, ¿y saben de tu apostasía? ¿Saben que te alejaste de la iglesia? No, no, no lo Ah, saben. ajá. Pero después los demás ignoran todos mis mensajes, mis Claro, solicitudes. sí, Y es como que que yo dije, me es sentí cierto. mal y me siento muy decepcionado y dije, seguro me usaron, querían llegar a algo, me Claro, bautizaron. Y sí. eso también
medio que fue la razón, no sé, me sentí usado Sí, ya es por muy los mismos triste ingenieros. eso. Es muy Yo triste, pensaba, ¿no? Sí. pero no, es lo que yo siento, siento decepción, como que me usaron, como Claro. que se hicieron pasar por amigos míos y saben to sabían todo. Yo decía, por ejemplo, no deben saber capaz usar Facebook, pero se conectan y no aceptan mis solicitudes, ni mis mensajes, nada. Claro, y Todo eso pasa. encima que te conocen, ¿no? Que te conocen personalmente, quiero decir. Exacto. Sí, 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 sí. Sí, eso es muy triste, sí. eso mismo me pasaba en sus cuentas. Ah, Yo mira. no lo sabía. Y bueno, Claro. como me dijeron, sí, hablamos por ahí, así arreglamos cuando querés venir a visitarnos, así por ejemplo. Claro. Bueno, les mandé solicitud, mensaje, y totalmente me ignoran. Claro, sí, y además que es tan contradictorio porque Sí. el acercamiento de ellos es muy cálido, ¿no? Te ofrecen amistad para Sí. acercarse a ti, a tus datos, entrar en tu casa o por lo menos en tu vida, te dan otra percepción, ¿no? De lo que podía ser una relación. Y además que cuando uno se bautiza, llega a la iglesia y es como tu segunda familia. Entonces, Exacto. claro, cuando se van y luego ni siquiera te aceptan ahí la amistad por Facebook, entonces dices, aquí, ¿qué ha pasado? ¿No? Esto ha sido, yo he sido un número más y aquí no hay nada más. Bueno, Sí. y eso pasó. Ajá. Miré el Facebook de algunos miembros que son de la iglesia Sí. y o sea, vi de una persona. O sea, que conozco de una misionera y Ajá. vi cómo le agregó a algunos y a mí no, no, como que no me aceptan, no sé por qué. Claro. Y eso, o sea, ellos eran miembros de hace mucho tiempo. Son jóvenes, pero son hijos de miembros, por ejemplo, de ya de hace mucho. Claro, sí, entonces ahí está la respuesta, claro, Yo sí. como que, por ejemplo, yo soy nuevo, hace 4 meses me bauticé. Claro. Y bueno, yo no soy hijo Sí, de de ningún bueno, líder o miembro. de... Claro, Mi familia no sí, es miembro. claro. Entonces sí se nota, ¿no? La indiferencia, la distancia, sí, es lo que tiene de característica una secta, ¿no? Que, bueno, entras fácil, hasta que entras al agua y te bautizas Sí. y ya sales, ya vamos. Y bueno, duraste 5 meses y al final te desafiliaste, quiero decirte... ¿quitaste tu nombre de los registros? Hablé con pesquisas mormonas para ver cómo se hacía. Y bueno, pesquisas mormonas me mandó la página. De Pero el Quit tema Mormon, sí. sí, el tema es que lo haría, pero como estamos en cuarentena no lo pienso hacer porque por ahí no deben estar trabajando ni nada. Por Bueno. eso quiero que tranquilice todo y ahí voy a renunciar. Claro, sí, pero bueno, también lo puedes hacer mediante Quit Mormon, ¿no? Porque eso es totalmente informatizado, o sea, es por internet, todo es online, no tienes que salir a ninguna parte, es solo entrar en la página de quitmormon.com, Sí. rellenar el formulario, mandar tus datos y bueno, en un mes o algo así ya te mandarían tu carta diciéndote que ya no perteneces a la iglesia, ¿no? Como oficialmente quiero decir. Sí, pero bueno. Yo, bueno, me alegro de abrir los ojos y que Sí. haya gente que informa de la verdad. Muy bien, sí, al fin y al cabo somos una cadena, ¿no? Porque tú también al contarnos tu testimonio y tu experiencia,
estás informando, ¿no? Y abriendo los ojos a bastantes personas más, ¿no? O sea Bueno, yo que no estoy en contra, yo no estoy en contra de los misioneros, no. sino que cuento que, o sea, que no, o sea, no todos deben ser así, pero por lo que vi, no sé, me sentí como usado. Hay a veces que uno dice, ellos pueden ser mis grandes amigos, Claro, o no sé, te pero enamorás de una misionera, o siendo mujer te enamorás de un misionero, sí, todo eso, y a la hora de la claro, verdad, termina todo y no está sí, abandonando. y no significaste nada, es verdad, es una decepción, sí, pero bueno, es que no es estar en contra de los misioneros, ni de las misioneras, ni de los mismos miembros, ¿no? Sino del sistema, de la dinámica en cómo se desarrollan las cosas, que es así. O sea, ellos Sí. han sido criados así, se les alienta para captar gente bajo mucha presión, entonces ellos, claro, utilizan los recursos que tienen, ¿no? Y además que son recursos de mercadeo, es como captar a un cliente. Se acercan, te tratan bien, cumplen el, sigue, ellos siguen el mismo patrón de Sí. comportamiento. Entonces, claro, grande es la decepción cuando caes en cuenta de que has sido un número más, ¿no? Y ellos Sí. son víctimas del sistema y tú has sido víctima de ellos, ¿no? Es Sí. Yo algo no así. estaba seguro de, yo no estaba seguro de dar mi testimonio, porque, por ejemplo, yo decía, capaz que no. O sea, capaz que no saben usar Facebook, por ahí todavía no me aceptan, por ahí esto. Claro. Pero al mandar mi mensaje ya tenía que ver, ya sabían mi nombre, todo, ya podían revisar mi Facebook, todo, y, pero nada, hace Claro. rato no me contestan, Sí. no me aceptan solicitud, y Te bueno. ignoran, sí. Sí, te ignoran, sí. Y tú te preguntas qué ha pasado, ¿no? ¿Qué he hecho mal? Que he hecho mal, sí, 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 pero sí, sí. Bueno, es más yo adelante. Es, decía en sí. mi mente, ojalá que me haya equivocado no sé, en pensar que no me Claro. acepto, o sea, no deben estar ocupados, no sé, Sí. ojalá me haya equivocado. No, uno busca, vamos, respuestas también, sí. Pero bueno, es tómalo como una lección, ¿no? De vida, para Sí. ver que uno no todo es confiable, ¿no? Y las apariencias especialmente engañan Como dicen, muchísimo. exacto, las apariencias engañan. Sí, muchísimo, muchísimo, la verdad. Sí, pero bueno, esto, lo que te decía, es tomarlo como una lección de vida y bueno, te deja un aprendizaje, ¿no? De que no todo lo que Sí. brilla es oro. No. Tuve también, me olvidé de explicar que tuve recorridos con cada misionero, misionera. Ah, te Tuve llevaron a... Sí. recorridos, sí. Y ahí solimos charlar muchísimo y tener más amistad y eso. Claro. Y, o sea, no conocí muchos misioneros. Yo conocí, o sea, los mismos. Claro. Que conocí antes de ser miembro, cuando me uní y me uní a ellos, y bueno, estuve con los haciendo recorridos, buscando personas. Claro. Y bueno, ¿sabes lo que me llamó también la atención? Que bueno, el objetivo de ellos era conseguir gente para bautizar. Sí. Que la persona diga, me bauticé, o sea, me voy a bautizar, y bueno, los misioneros se ponen contentos y dicen, conseguimos otra persona. Claro. Ahí también, ese también Sí. fue el objetivo. Porque ellos, claro, también se hacen expectativas, ¿no? Los Sí. líderes, sus presidentes de misión les exigen cierta cantidad, los presionan y ellos, claro, con tal de cumplir, bueno, ponen sus mejores esfuerzos, ¿no? En captar gente, la verdad, es como captar clientes. Sí.
y siempre íbamos, a veces visitamos a los miembros, a las nuevas personas, así, a los que se iban a bautizar también. Claro. Así que ibas Era lindo. aprendiendo. Estaba aprendiendo cómo era la vida de un misionero, todo. Y estaba lindo, recorridos largos. No importa si llovía, hacía mucho calor, igual íbamos. Además que lo tomarían como un acto de sacrificio, ¿no? Con alegría y todo eso. Y bueno, yo aceptaba porque decía que, bueno, quería pasarla muy bien y estaba feliz junto a su lado. Claro. Bueno, por ejemplo, en los recorridos donde yo la pasé muy bien fue con los dos élderes, uno de Claro. Estados Unidos y uno de México. Sí. Y bueno, con ellos me llevo bastante bien y hasta el día de hoy con uno de ellos suelo tener contacto. Ah, mira, sí, uno que fue Sí. real, por lo menos. Sí, que es un lo considero un gran amigo y me da apoyo en todo siempre. Y yo lo veo como un único amigo que siempre me habla, nunca me ignora, nada. Siempre Claro. él me apoyó en todo lo que necesite. Por ejemplo, si no sé inglés, yo le mando mensaje y él me contesta enseguida. Ah, qué bien. Sí, Y sí. bueno, las otras dos misioneras, por ejemplo, con las que solía salir, bueno, bueno, hasta el día de hoy me ignora. Y la otra no, o sea, no sé qué pasó. Yo sé que ella no me ignoró porque era una hermana muy querida por toda la iglesia. Claro. Y yo creo que habrá perdido su cuenta. No tengo idea, pero la conozco muy bien y sé cómo es ella. Mantuve una amistad fuerte con ella. Pero con la otra, su compañera, también mantuve una Claro. buena amistad. Pero, como sabe, ignora mi mensaje, mi Sí, solicitud. vaya. Sí, qué triste, ¿no? Porque, claro, uno Sí. te hacen, cuando eres amigo de ellos Sí. personalmente, te crean expectativas, ¿no? Y claro, cuando no se cumplen, es decepcionante. Después con una misionera con la que me bauticé, bueno, que hubo cambios y que la conocí a la que me ignora también, porque se cambia. Sí. Entonces, yo había conocido primero a ella, sentí también medio un enamoramiento muy grande hacia ella también. Claro, una ilusión, sí. Una ilusión que, bueno, un día dije, capaz que la visite los Estados Unidos y, bueno, espero tener algo con ella. Me sentí o sea, me sentía relajado cuando pensaba en ella. Claro. Me obsesioné mucho y, bueno, la vi que era tan buena y ella me pasó su cuenta de Facebook. Y, bueno, Sí. como le digo, le mandé miles de mensajes, audios, me ignoró totalmente. Uy. La Sí, solicitud de todo. Pero bueno. porque es una cobardía, ¿no? Al final, ¿qué le costaba decirte si estaba interesada? Sí, bueno, te hubiera contestado, pero si no estaba interesada, no le costaba nada decírtelo, ¿no? Vamos, Sí. no me interesa tu amistad o algo y no me escribas, pero bueno, es triste, lo peor es estar esperando, sí. Pero, o sea, ella me había pasado su cuenta porque, bueno, habíamos quedado que la iba a ir a visitar. Pero ella Claro. fue quien me pasó su cuenta y, bueno, le mandé solicitud y todo, pero nada. Bueno, es algo que te enseña mucho de las personas también. Sí. Sí. Me Así cayeron que tan bien bueno. que, bueno, me dolió en el Claro. alma. Sí, pues sí. Porque, bueno, quién sabe si
ahora ya uno duda de que si esa relación tan cordial y todo cuando era personal era real, Sí. ¿no? Sí. Siento que también se habrán puesto felices cuando me bauticé. Sí, claro que Fue sí. considerado Pero no por como el el santo para mismo, bautizar. claro, pero no por el mismo motivo por el que tú piensas, ¿no? No pienso que, no sé, querían, como todo misionero, buscar a las personas para bautizarse. Claro, exacto, sí. Cantidad, Sí. cantidad, Yo sí. también sentía algo para ayudar a las personas, o sea, para uno para que se acerquen a Dios y otro para ayudar a los misioneros para que se bautice la gente. Yo también quería hacer eso, Claro. para darle una puta. Pero me di cuenta que no, que cada uno tiene que seguir buscar por ellos mismos, no obligarlos. Sí, o no presionarlos por lo menos. Sí. Y Bueno. eso tenía todo cuando salía de recorridos con Claro. ellos. Eso pasaba. Claro. Y bueno, ¿ahora tienes algún círculo social aparte de la iglesia? ¿Te has vuelto a reunir con tus amigos de siempre? O sea, ¿cómo es tu vida actual sin la iglesia, digamos? Porque ya no Y asistirás, imagino, o sigues asistiendo. hasta el día de hoy yo estoy en mi casa por el tema de la cuarentena y bueno, suelo hablar con un amigo que es testigo de Jehová Ah, madre mía, sí. y bueno, a él le conté toda mi situación de la persona que está enamorado, de la misionera, todo. No, y me dijo que me ponga bien y bueno, porque le dije que me estaba recuperando sentimentalmente y bueno, Claro. me dijo que bueno, así es la vida, Sí, Jehová. ah, ¿y no te alentó para unirte a los testigos de Jehová, por si acaso? Una sola vez nomás, Ah, pero bueno. no, pero o sea, yo tenía mi creencia, pero bueno, él me quería ayudar, pero también me ayuda de otra forma, que Claro. siga mi vida, cumpla mis objetivos, busque a Dios por mi cuenta, que no, a veces no vaya a la iglesia, así, que uno tiene que buscar por sí mismo nomás, no yendo a Exacto. una iglesia. Pues sí. Yo, vamos, ya después de la lección del mormonismo, imagino que serás también, vamos, pro aprender algo de los testigos de Jehová, ¿no? Por si acaso, digo, para no caer en la misma. No, no. Yo ya recorrí mucha iglesia y ahora prefiero Sí. quedarme con mi familia, buscar a Dios yo mismo, mejorar, ser buena persona, así. Ese era mi Exacto, objetivo. sí. Y para eso yo creo que no hace falta religión, ¿no? No, no. Yo creo que todas las iglesias son negocios. Pues sí. Y Estás considero muy, eso. muy cerca de la verdad, sí. Es Y cierto. creo que también algunas religiones nos pueden alejar a Dios. Como por ejemplo, yo me metí en la iglesia mormona y a medida que renuncio, o sea, investigaba, sentía que por ahí estaba cometiendo pecado. Sí, Por el tema indirectamente, ¿no? Sí, indirectamente, aunque... de su profeta José Smith. Yo Claro. decía que a lo mejor no estaban llevando por mal camino su profeta falso, muchas cosas. Claro, porque ya cuando uno conoce la verdadera historia de José Smith y todo y dices, bueno, ese tipo de persona puede dirigir una iglesia y que se proclama ser la única y verdadera sobre la faz de la tierra, una persona tan peculiar como era él, peculiar por no decir otra cosa, ¿no? Sí. Entonces,
Sí que, vamos, da para dudar mucho. Mientras uno más conoce la vida de José Smith, pues la contradicción es más grande todavía, ¿no? Sí. Sí. Así que bueno, entonces, Fernando, te agradezco mucho por contactar, por comentarnos toda tu breve historia del mormonismo, con el mormonismo, pero pienso que aunque breve, da muchos mensajes, ¿no? Y da muchos indicios sobre los patrones de comportamiento que se repiten. Sí. Hayas estado en la iglesia una semana, un mes, un año, cuando uno abre los ojos, te das cuenta que la Sí. decepción es la misma y el dolor es muy similar. Así Sí. que, bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. ¿Quieres dar algún Sí, me parece. mensaje a... Sí. Mensaje. Sí, claro que Hola. sí. Si ustedes conocen a la iglesia, están conociendo o conocen a un misionero, elder o hermano, conozcan bien porque me di cuenta que las apariencias engañan. Por ahí nos dicen, queremos ser tu amigo o sentimos nosotros, los que no somos miembros todavía, sentimos una gran admiración por ellos. Pero luego, a la hora de la verdad, nos sentimos abandonados. Así que investiguen también sobre esta iglesia antes de unirse y no se metan así nomás, porque luego se pondrá feo nomás. Ese es mi mensaje. Así que les Sí. deseo suerte a todos. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente, Fernando. Y Listo, muchas gracias. bueno, hasta cualquier otra oportunidad, entonces. Hasta luego. Hasta luego, Muchas gracias. chao, Chao. chao, Fernando, chao.